Bueno, seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Aquí Josefina me está diciendo, la cuota de la mujer, ¿dónde está? Tú la representas y ella. Y bien representada. Miren, la pregunta que nos hacemos esta noche con respecto a lo que ha dicho Roberto Rosario es si ustedes consideran, y también ayúdenos ustedes a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37, lo ven en pantalla, si el presidente está realmente obligado, si es una obligación porque está escrito, más allá de contemplaciones de si eso es moralmente correcto o no. ¿Está el presidente obligado a separarse de sus funciones mientras es candidato? Yo estaba oyendo un murmullo, ¿qué es lo que suena ahorita? Yo creo que no, lo más fácil es escuchar al mismo señor presidente. Y esto es una locución que hace el señor presidente. Yo pienso que era un sonido. No, yo quiero ver, ojalá se pueda escuchar. Aunque hubiese existido la posibilidad de elegirme, no lo haría. No sé si Augusto me confirma si se escucha. Que la reelección todavía este país no está preparado para recibirla. El problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un periodo sucesoral de algunos 4 o 5 gobiernos y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, entonces esas instituciones tengan capacidad de soportar la reelección, que es lo ideal. Yo creo que el modelo ideal son 8 años para poder hacer una gestión. Pero el problema está en que en la República Dominicana los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos de bienes partidarios. Y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la... Ahí está. Ese es Danilo Medina. Yo lo que quería decir es que ese es Danilo Medina. Es Danilo Medina el que dice la respuesta que Roberto Rosario quizá necesita. Es Danilo Medina quien da la respuesta a este país de que los funcionarios, cuando están en los cargos, hay una línea divisoria muy fina entre lo que son los recursos del Estado y lo que son los recursos propios. Y cada funcionario debe utilizar sus recursos propios. Tenemos que buscar igualdad. Inclusive igualdad y elevar el debate. Haciendo discurso. He escuchado a muchas personas de la oposición, inclusive dentro de ellos a Guillermo Moreno, y he escuchado a Luis hablando de propuestas, de que existe un debate entre Danilo Medina y todos los candidatos. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Y ojalá este espacio, un espacio que ha sido plural, democrático, sirva para eso. Sirva para que acá, con nuestra coordinadora y productora general, Nuria, puedan venir, no solamente nosotros, sino que pueda venir Danilo Medina, que pueda venir Miguel Vargas Maldonado, que pueda venir Luis Abinader, que pueda venir Guillermo Moreno, que pueda venir el candidato presidencial, Quique Antún. Así. Entonces, que podamos hacer un debate y que esto ayude a que los dominicanos puedan ver las propuestas, que es lo más importante. ¿Qué van a hacer? ¿Qué está haciendo Danilo Medina? Nos preguntamos, ¿vimos acaso una locución cuando le estaba dando la mano al presidente de Haití diciendo que todo estaba solucionado? Y al otro día vemos a las autoridades de Haití cuando dicen que esto no es real, que se mantiene. Entonces necesitamos un presidente que gobierne la República Dominicana, que se encargue de los asuntos de la República Dominicana y no solamente que ande haciendo política. Las visitas sorpresas, que no son sorpresas, que son establecidas por los mismos gobernadores, son parte de esa política que nosotros tenemos que cambiar. Cuando hay una inauguración no debe ir un presidente. En Estados Unidos un presidente deja eso a los gobernadores. Tiene que ser un gran acto o una obra que concite en ese Estado federado toda la atención del país. Y esto, a veces nosotros nos damos cuenta que hasta para una pequeña escuelita va la figura omnipotente y omnisciente del presidente. Entonces, ¿en qué estamos? Y más todavía, cuando vemos ahora el debate con el tema de la visita sorpresa, el mismo Danilo no se hace acompañar de su ministro de Agricultura. Entonces, ¿qué improvisación es que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Decía Séneca que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. En la política dominicana, específicamente en el periodo democrático que se inicia en el año de 1961, en cada proceso electoral, las fuerzas políticas que no son las favoritas para ganar las elecciones acostumbran a atacar al candidato de turno, sobre todo si es el presidente de la República. Así lo hicieron con el doctor Joaquín Balaguer,
cada vez que el presidente Joaquín Balaguer se presentaba como candidato, los partidos minoritarios lo atacaban y lo acusaban de usar los recursos del Estado para continuar en la dirección del poder. Cuando Hipólito Mejía también intentó de reelegirse en la presidencia de la República, también fue atacado con los mismos argumentos de que estaba haciendo uso de los recursos del Estado para permanecer como presidente. A Leonel Fernández le ocurrió lo mismo. Cuando intentó ganar la presidencia siendo candidato presidente, también fue atacado y se le enrostró el tema del uso de los recursos del Estado. Ese mismo argumento, las fuerzas minoritarias que participan en este proceso electoral han querido utilizarlo en contra del presidente Danilo Medina. Pero Danilo Medina, que es el favorito para obtener la más alta votación en este proceso electoral, apoyado por la más amplia coalición política que candidato alguno haya podido construir en un proceso electoral, también recibe los embates de las fuerzas minoritarias y quieren regatearle el derecho que tiene de ir como candidato y con todas las posibilidades de ganar estas elecciones. Cuestionar a Danilo Medina por el uso de los recursos del Estado me parece que es un intento vano y peregrino por intentar reducir su potencialidad electoral para continuar en la dirección del Estado por 4 años más. Decir que las visitas sorpresas son una manera de perder el tiempo, a mí me parece que se incurre en una debilidad argumental, porque organismos internacionales como la FAO y la ONU acaban de reconocer el impacto positivo para la economía de la República Dominicana, para la generación de empleos en el área agrícola, para la generación de riqueza y de plata que generan estas visitas sorpresas. Estamos hablando, en síntesis, de que real y efectivamente el presidente Danilo Medina no tiene que presentar licencia para hacer su función de candidato presidencial. No la presentó Hipólito, no la tomó Leonel Fernández, no la tomó el doctor Joaquín Balaguer, cuando en sus oportunidades debieron desempeñar el doble rol, el doble papel de presidente candidato. Bueno, definitivamente, Elpidio Báez plantea el hecho de que no hay una tradición en el proceso electoral dominicano, la tradición y la historia electoral dominicana, que un presidente en ejercicio tome licencia para su campaña. Si hay alguno, me corregirán o me dirán, pero yo no registro ningún hecho que un presidente deje de ser candidato al momento que le toca presentar una reelección. Yo creo que igual, revisando la ley electoral 275-97, tampoco vemos ningún elemento que pudiera tener la Junta Central Electoral como herramienta para normar el proceso. Por eso abogábamos por una ley de partido, un código electoral que en eso ha coincidido el PRD en su momento, el Partido Reformista, estilo como existe en México. Lo hablábamos fuera de cámara, de que hay un control específico y muy riguroso del proceso electoral. De hecho, vimos en caso de Brasil hace unos años, cuando una ministra en la campaña de Dilma, de su candidatura a la presidencia, fue a un meeting y llegó en su vehículo público, en su vehículo de función pública, y fue suspendida de su cargo y fue amonestada, y el partido también fue amonestado. En Chile, en una ocasión, estando allí, escuché el presidente Patricio Aylwin, que planteaba que a los mítines él tenía que dejar su vehículo público 3, 4 y 5 cuadras antes, llegar a pie
a esos eventos donde él era ni siquiera era candidato, sino que era parte de la coalición de en Chile, por un tema de no vincular el tema público al tema político. ¿Qué esperamos nosotros? Que en este proceso electoral el presidente de la República, en este caso, que tendrá doble función, ejerciendo la primera magistratura y también candidato presidencial, maneje con mucho cuidado este tema, porque efectivamente él ha logrado vender una imagen, y creo que el pueblo dominicano hasta ha aceptado una gran parte de ello, de apego a lo ético, de apego a lo moral, de apego a lo institucional, a la humildad con el pueblo dominicano, que a mucha gente le ha agradado. Yo creo que él tiene que tener mucho cuidado, porque pudiera ser un elemento que pudiera afectarle su figura como candidato. Yo creo que hasta más que eso, el propio sistema y la pobre institucionalidad que tenemos nosotros en la República Dominicana tiene que fortalecerse, y hay que evitar seguirla corroyendo lo que es ese aspecto. El artículo 87, 88 establece la proclama en la ley electoral, y esa proclama es verdad que 90 días antes del proceso, pero escuchábamos al presidente de la Junta Central Electoral hacer como un manejo lingüístico de lo que es proselitismo y de lo que es campaña electoral abierta. Yo nunca había escuchado esa diferenciación, porque decíamos también fuera de cámara, que a veces hablamos mucho más veces que lo que hablamos en el aire, que hasta para un miembro del Comité Central, un miembro de la Comisión Política, el director presidencial de mi partido, un miembro del Comité de Comisión Política del PRD o del PRM, o cualquier proceso interno de cualquier partido, se copan los medios de comunicación, se usan ahora las páginas web, se ponen vallas a nivel nacional para decir fulano secretario de organización. Entonces la campaña aquí es permanente, no es un proceso que solamente en enero salimos todos a trabajar. En España, que la campaña dura no más de 20 días, y hay que salir los candidatos a hacer su ejercicio proselitivo a nivel nacional. Entonces, hasta que no tengamos esa regla de oro que necesitamos en nuestro proceso electoral para fortalecimiento institucional, vamos a tener este tipo de cuestionamiento y esta incertidumbre de que si el presidente de la República abusa de los recursos y abusa del poder que le otorga el pueblo dominicano.